Fue en la cancha polideportiva de Cotraeco del barrio Galán donde tuvo lugar la noche del lunes un hecho de intolerancia. Se trata del momento en el que dos agentes de policía llegan al escenario deportivo en la disposición de adelantar diligencias de registro y control, saliendo en últimas mal librados. Los uniformados, como se nota en estas imágenes que circulan por redes sociales, no son de buen recibo por parte de quienes allí se encuentran y a quienes los policías pretendían adelantar las resquisas correspondientes. En breve lapso, la situación se torna tensa y acto seguido comienza la agresión. Ante este ataque con piedras y guijarros, los uniformados suben a su motocicleta y huyen raudos del lugar. Ante este hecho, se ha pronunciado la autoridad de policía a través del mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito. Ayer en horas de la noche, en la cancha Cotraeco, sucede un caso en donde la comunidad llama a las líneas únicas del cuadrante alertando de la presencia de cuatro sujetos quienes al parecer se encontraban consumiendo estupefacientes. La patrulla acude de inmediato a este llamado y es así como en el registro y la identificación de personas que le estaban practicando a estos sujetos se genera allí una resistencia y una oposición por parte de uno de ellos. Decirles y señalar que este sujeto está plenamente identificado, es un hombre de 25 años de edad quien ha sido capturado ya por el delito de porte y tráfico de estupefacientes en ese mismo sector y que además se le han realizado varias órdenes de comparendo por irrespeto a la autoridad. Igualmente, la personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, dijo que su despacho indagará sobre lo sucedido anoche en la cancha del barrio Galán.